Bueno, es una pregunta muy interesante porque el departamento y la región requiere de un abordaje multidimensional, multicausal, fundamentado en lo individual y colectivo, abordando desde estos mensajes la educación como un factor esencial transformador de imaginarios colectivos para poder garantizar el acceso a oportunidades de desarrollo, acceso a bienestar y garantizar una vida en condiciones de bienestar y dignidad. Un aspecto fundamental que hay que abordar es precisamente el desarrollo social con la participación colectiva de las mujeres. Es importante en ese abordaje una integración o una sinergia desde lo público, lo privado y los diferentes actores territoriales, porque entender estas dinámicas territoriales implica construir agendas específicas, diferenciales, fundamentadas en el derecho, más que en la vulnerabilidad de la población. Entonces, yo creo que como región tenemos un reto muy grande, construir opciones de desarrollo con agendas específicas que lleven a infraestructura, que lleven a desarrollo social como parte de esa integración de la infraestructura, que lleven a tener educación pertinente y competitiva para poder articularse la población a un mercado local, regional, global y nacional. Y por último, creo que es tan importante desarrollar esas potencialidades que hoy tenemos. El turismo para la región pacífica es una oportunidad clave en el desarrollo. El turismo es una oportunidad para garantizar el acceso a mejores condiciones de vida y, por ende, a la vinculación de los jóvenes, de las mujeres en este proceso de desarrollo económico, reconociendo ese valor ancestral como elemento fundamental de la transformación social y política de nuestras regiones. O sea, creo que aquí hay una fuerza colectiva, hay una inspiración que transforma día a día, pero que tenemos que entender más allá de esa realidad que vivimos, imaginarnos una realidad posible de alcanzar. Y es posible en la medida de que las voces de cada uno, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, de las niñas, de los migrantes, construyan iniciativas con innovación y puedan aportar a esa agenda colectiva diferencial de desarrollo que se transforma en políticas públicas con presupuesto para tal fin.